Bien, chicos, vamos con un nuevo video para el canal. estamos de Delta con Rank ahora en el link Y el día de hoy vamos a echarle un vistazo a lo que sería el nuevo video promocional que han sacado por Twitter sobre la segunda parte de la colaboración junto con High School DXD, que se ve espectacular. Ya me lo han puesto por eh, los comentarios de YouTube. Me han dicho que va a ser con Echo, Akeno y otras chicas más que no conozco. Así que pido disculpas, me lo iré aprendiendo a medida que, bueno, que vaya pasando el tiempo, me lo iré aprendiendo. Pero no sé quién es, así que yo no he visto el video. Vamos a pasar a verlo, obviamente. Ya lo tengo aquí listo en, en YouTube. Es que mirar, es que mirar. Es, es que es tremendo, es que es tremendo. Ya os digo, me hace mucha gracia porque no me esperaba que saliera el día de hoy. Pero, eh, yo soy muy feliz. Yo estoy muy feliz de que saliera esta segunda parte. Y más con esta señorita. Entonces, vamos a darle play y vamos a mirar, pues, solamente qué es lo que trae la segunda parte de la colaboración. Ay, a disfrutar un poquillo, la verdad. Así que, venga, vamos a darle play. No sé si se escucha. Ya saben que en esto, pues, siempre se me olvida el volumen que le pongo al, al video. Pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces. Vamos a ver qué tal la cuestión. Buah, la ciudad me parece espectacular. Espero que sea un nuevo escenario o algo por el estilo. Pero espera, esperar a ver qué es lo que nos pone. Coneco, vale, vale, empezamos con Coneco. O sea que esta es la festival. No está nada mal. Este sería su Zen Awaken. Que, a ver, <laughs> soy sincero, no me gusta. No me gusta, de verdad. Tengo un problema. Bueno, 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 bueno. Ahorita que hablamos de Coneco. Espectacular, espectacular. Me parece increíble. Me parece increíble. De verdad, necesito un escenario de la ciudad. Sería tremendo. A ver qué más me muestras. Bueno, bueno, necesito pausar esto yo. Madre de Dios. SLR. SLR. Es que me parece espectacular. Me parece simplemente espectacular, ¿eh? A ver qué más muestra. La voz es que es tremenda. ¿Se creen Nimpo? Me gusta. ¿Y la de Conejo? Ey, la de Coneco no está nada mal, ¿eh? También me gusta mucho. Mira, mirad. mirad. Esta fue la otra chica que me dijeron, eh, pero no sé cómo se llama, ¿vale? Me lo dejaron en los comentarios esta misma mañana, eh, pero no sé cómo se llama, entonces ya me lo iré aprendiendo. Guapísima, me parece espectacular porque es como si combinaras a Keno con un gato. <laughs> se parece, se parece mucho a Keno, o por lo menos para mí que yo no conozco mucho de High School DXD, se me hace muy similar, igualmente me parece guapísima, así que tengo entendido que esta... Es gratuita, o sea, esta va a, eh, va a llegar otro evento de tiempo limitado donde vamos a poder farmearla. No estoy muy seguro, ¿eh? vamos a seguir mirando, pero en teoría sí. Mirar, 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 mirar. Vale, vale, hay que farmear. La carta es de Jasmine y a Jasmine se le va a poder equipar el traje de la nueva chica. Esto está muy bien, está muy bien. Madre... El 17, me cago en todo. Ya, ya os decía yo, es que si no era el 17, las fechas no podrían cuadrar, porque son una semana o cinco días. Eh, con la promoción de, de la cuarta multisumón gratuita y seguramente después de esos cinco días queden los últimos cinco días de la collab sin eh, la promoción de la cuarta multisumón gratuita ya os digo si no era el 17 era por ahí el 16 o una cosa así pero después del 17 ya si no ponían nada pues ya no entraba nada prácticamente muy feliz eh muy pero que muy feliz con eco a ver ya os digo eh, me gusta más el arte en estado base que con el Senran awaken Um, me tocaría ver el traje. Obviamente, cuando salga el banner, tendría que ver el traje porque el traje no se ve nada mal. Pero realmente no me agrada mucho el tema ilustrativo. A que no está, es que a, a, a no es God, No sé ni qué decir, ya no sé ni qué decir. Porque la carta de a que no se ve simplemente espectacular, tanto en estado base como con el Zenran Awaken. Y de verdad que estoy muy agradecido de que hayan colocado esta segunda parte con esta señorita como promocionada porque es simplemente guapísima. Es que es simplemente guapísima. Y ojo, cuidado. Que si comparamos un poquillo las cartas gratuitas de la primera y esta que va a ser la segunda parte. Sin duda alguna me quedo con la segunda parte, ¿vale? Porque es que la gratuita de la segunda parte se ve un poco más mayor a comparación de la de la primera parte que parece una niña. Y me daba algo de cosilla a veces farmearla y conseguirla. Porque bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es muy chiquilla, es muy chiquilla. Esta, esta es tan mayor, esta, esta me cae mucho mejor la verdad. Entonces nada... Simplemente quería ver el video junto a ustedes. Me parece espectacular la fecha, el 17 de mayo de 2022. O sea que después de esta segunda parte, pues solo tendremos 10 días para que se acabe la cola. Así que hay que aprovecharla mucho, pero que mucho, mucho. Si alguien se guardó piedritas y va a sumonear a Esteban, le deseo muchísima suerte. Yo no sé si el 17 mismo, porque claro, el 17 sería el video de la info. El 18, por más tardar, algo así, eh, estaría yo sumoneando, ¿vale? Ya tengo 300 piedras. Es más, voy a pasar al juego nuevamente. Tengo ya 300 piedras, o sea, me faltan tres que en estos días con las diarias las, le, las consigo. Entonces, sí o sí me voy a gastar esas 300 piedras en ese banner de la colaboración. Así que ahora sí, los dejo, me despido. Un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.